semanita, amigo amo de casa. Ya es jueves, viernes espurio, viernes ilegítimo, viernes priista. Llegó la hora de echar a volar la imaginación y nada mejor para eso que la información. Súbale a su radito que ya llegaron las noticias, Gabriel Omimi. Ahora sí, ya hay famosos, no puro perro. Se filtra a redes sociales la declaración de Emily Lozoya y embarra Tochos Morochos. Pero a todos parejos, por igual, Osvaldo Casares. Eso me lo sostienes y me lo pruebas. Reaparece Ricardo Anaya y demanda a Lozoya por embarrarlo en los dimes y diretes de Pemex. ¿El qué culpa tiene? La más nació todo tonto. Y mire, ayer fue la reunión de la CONAGO y unos dicen que fue un éxito rotundo, otros dicen que no sirvió para nada. Pero usted, ¿qué opina, Osvaldo Casares? En la mañanera, AMLO desde Zacatecas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Me cae mucho, presidente. Usted, dígales. Oigan, y así lo dijo, ¿eh? No es que sea mal hablado, Osvaldo. Completamente en vivo y en directo desde nuestras casas, transmitiendo a los 5 continentes con la magia del internet, por supuesto, y la licencia de Dios. Dios mediante. Ya llegaron, ya se supo, ya le cayó de esa que no se quita ni remojando. Esto es Encerrados pero Informados. Tranquilo el jueves, ¿no? ¿O qué? No pasó nada, realmente. No pasó nada, estuvo. No, casi hubo no. Frío, amanecimos con frío, ¿no? Oye, fue como sí. Que la noticia, ¿no? Como que porque oye, ayer no pasó nada. Ya es de chamarrita, ¿verdad? Ya estamos de la chamarrita en el carro, sí, de la chamarrita. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias. Y es que, mire, justo ayer nos estábamos quejando al inicio de la semana, pues que empezaron con a revelar ya cosas secretas, Emilio Lozoya, ¿no? Y filtró un video mediano. Creo que te hicieron caso, porque cuando claro, dijiste, que en la radio, esas nombres están bien piojos, sí, no sé qué, sí. Saquen las nombres reales, dijeron, sí. Sí. Traían estos videos a pura gente, pues de medio pelo, ¿no? Politicuchos, nada relevante, alguna renuncia, pero púmbatelas, porque ayer Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, inculpa en una denuncia que se filtró en redes sociales ante la Fiscalía General de la República a, ahí le va, ahí le va nomás. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y hasta Carlos Salinas de Gortari, además de al menos de una decena de políticos, entre ellos varios exsenadores panistas, y lo estabas platicando, yo sí me la aventé toda, ¿eh? ¡Qué buena! Sí, ¡qué sí, buena! Sí, sí. Es una novelota, ese documento. Novelón. Y ya salió AMLO a decir que sí es real, de que ese sí es la realidad. ¿La avaló? Desde ayer la avalaban. Al momento en el que las autoridades empezaron a decir, vamos a ir detrás de los que lo filtraron, en el momento en el que AMLO dijo, ¿por qué la filtraron, güey? Nadie dijo, es falso. O sea, nadie. Se quejaban de que la habían filtrado, pero nadie decía, esa no es... Sí. Vamos, es falso que fuera el documento real. Falta probar que todo lo que dice el documento sea verdad. Pero esa es la declaración, pues ese es el documento original, al menos es lo que dicen, porque nadie se encargó de decir ese no es. Así. Oye, pero ayer que nos llegó ayer, a todos. Que nos llegó al WhatsApp de Máquina, yo sí lo aventé a leer, y es que esas cosas de apenas si conocía a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Yo, ¿cómo, maestro? Te hicieron director de Pemex, güey. O sea, ¿cómo puedes decir que apenas si los Yo conocías? Lo acepté con mucho orgullo y hice un gran trabajo. Solo me quedé con 1.300 millones de dólares. No, aparte sí. Así, me instruían, por favor, atiende a mi compadre, a lo que yo rejegamente contestaba, solamente porque usted es el presidente, pero va contra mis principios. No, pero gran guionista el señor, el encargado de la redacción, vamos. Sí. Ahora respetaba lo que son los misterios, los silencios incómodos, sí, las pausas dramáticas. No, se las sabía completamente. Sí, la verdad es que está muy bien hecha. Y también por ahí está nuestro compañero Ciro Gómez, sacó la comparativa donde en este que se filtró ya como el oficial le bajaron a lo de Barbosa, ¿viste? Ah, sí, porque sí, claro. Ahí hice una comparación de a quién metieron, a quién sacaron, y con Barbosa le desinflaron. Pues es que de ahí cogea, ¿no? Es que aún no han dicho si se trata del mismo documento. Parece ser que no, porque inicialmente pues tenía unas acusaciones. Hubo pequeñas variaciones ahí, pero bueno, son licencias de autor. Son licencias que se toman, de autor. Vamos a dijo, no, digo, soy de palo. Sí, absolutamente. Y por ejemplo, a Barbosa como que le suavizaron, lo cual nos hace sospechar, fíjate, porque el presidente estaba muy
pues muy necio con que la leyeran, que la hicieran pública, que todos tenían que leerla. Se me hace que él ya le había echado ahí una leidita, pero al menos. Por supuesto. Ahí una, allá porque... decía versión 3.0, sí, sí, lista. No sacar hasta que se filtre. Sí, no sacar hasta que se filtre. No, y aparte, ¿sabes qué? Si la analizas, fíjate, trae los greatest hits del presidente, de lo que siempre se mantiene. Todos los nombres que le gusta que digan. Exacto, Carlos Salinas de Gortari. Y Calderón, ahí también le tocó, que con Etileno 21. Usó todos los elementos y los fue acomodando y conforme, y luego también le dio la embarrada a la prensa, con la periodista, con Lourdes Mendoza, que le dijeron la Lady Fifi, y le metes el elemento ahí de comprar cosas de marca. Vamos a pensar que de ninguna manera este documento fue manipulado, vamos a pensarlo. Cuando el señor presidente y su equipo lo leyeron, debieron haber estado con los ojitos en blanco, ¿verdad? Así como sí, que tocándose sus partes. O sea, porque era justo lo que ellos necesitaban. Solo le faltaban las palabras mafia del poder, ¿sabes? Solo faltaba decir, y se reunían y se ponían las capuchas. No, fíjate que yo lo dudo, porque en esta administración, vamos, en el gabinete al menos, incluyendo al señor presidente, no cuentan con esa facilidad de palabra, con esa redacción, con esa narrativa tan de antes, tan bonita, güey. Esto tenía que estar en blanco y negro y fotografiado por Gabriel Figueroa, porque güey, era romántico. Era romántico. Romantizaban sí, sí, los, sí. La corrupción, las casas blancas. Peligró la relación, sí, México-China, claro. por una casa. Válgame Dios, qué fraquí somos. Y por última cosa quería agregar, que ayer, un saludo a Víctor, que ahí nos anda escuchando, que Víctor lo dijo muy bien: Emilio Lozoya es el funcionario el que más ha hecho por la 4T en la 4T. O sea, Emilio Lozoya es el que va a salvar a la 4T. No, es el más de Morena de Morena. Sí, le deben poner un monumento, hay una estatua al señor. Pero mira, en su denuncia Lozoya señala directamente a Ricardo Anaya, entonces diputado del PAN, y no olvidemos que también fue candidato presidencial, y a su secretario particular, Osiris Hernández, además de a Pepe Mir, mano, Pepe Mir. Ay, sí, que todos lo pensábamos bien, sí, bien recto, bien... Mira, sí, yo sí tenía la idea de que... Pues, te juntas con panices y priistas. Eso lo veo, Osvaldo. La realidad me bofeteó los hocicos, güey, pero... No. Vamos, yo nunca he sido priista, Dios me libre, ¿no? Antes muerto que perder la vida, pero yo sí pensaba que Pepe Mida había sido víctima de su momento, pues, o sea, que había sido un güey ahí que iba pasando y que el PRI lo agarró. No, es que sabes que esta denuncia... Esa era mi idea general. Es ingenuidad tuya. Esta denuncia... No, Osvaldo, no me culpes, güey, pues así nos lo vendieron, cara. O sea, tú que te crees todo, tú que te crees que a veces te enamoras tan rápido. Soy un inocente, palo, güey, soy una flor silvestre ahí en el fango. Oye, pero ahí te va. Tú eres el cempasúchil aquí. Pepe Mid lo ponen como el eje transversal que conecta la corrupción en los dos sexenios. Sí, 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 vamos. Tiene trama. Es el puente. Sí. Y además, híjole, güey, cuando dijeron Carlos Salinas fue cabildero del PAN, yo inmediatamente dije, ¿qué es cabildero, güey? Entonces ya después de buscarlo en la Wikipedia, ya regresé al documento y dije, mira, güey, o sea, nadie sabe para quién trabaja. Hace lo que me invitaste otra vez a tu casa, ¿no? A cabildear. yo le dije, vamos a ver una película de Netflix y a cabildear un ratito, si no te da tiempo, pero no llegó el señor. No vamos a hablar, pero en inglés se dice lobbying. Bueno, sí, también entre la lista de Lozoya Vargas Dulce aparecen los senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca. Si les suenan por allá, es que son los actuales gobernadores, tanto de Querétaro como de Tamaulipas. Oye, y también que estábamos ahí en el chat, que estábamos platicando, que decíamos, oye, lo que no se vale es cómo ventar, porque uno se puede echar sus copitas, ¿no? A todos nos gustan las copitas, pero no se me hizo derecho que Lozoya ventilara que Francisco Domínguez se puso una guarapeta y le empezó Los hombres no platican lo que pasa en la borrachera. Lo que sucede en la briaga se queda en la briaga, señores. Sí, eso se me hizo gacho. Bastaba que con decir... contexto. Cuando escribes, tienes que darle contexto al momento. Osvaldo, pero se dice... Las palabras que sacó en ese momento... Osvaldo, se dice...
estaba, el señor estaba contentón, el señor sí, se puso eufórico. No se dice, el señor traía una braguetera, una de perico, de pulquería, no lo dices así. Tienes que presentar a los villanos con maldad. Es que tienes que usar palabras políticas. Casi puso, el señor parecía vaca babosa ahí, hablándole a todos, no. Oye, una de aguamielera. Traía el perfume del poder, así se dice, en las esferas políticas, así decimos, el GAP. Señor trae el perfume del poder a todo lo que da. Continúa la mejor forma de jugar videojuegos en familia, Gaming Sessions. Acompáñanos todos los domingos de agosto en Gaming Sessions, donde podrás ganar miles de pesos en premios cada domingo. Inscríbete ya en theopen.gg para la mejor diversión en familia. Jugaremos en todas las plataformas. Y acabamos con el oso. Oye, es que eran tantos nombres. Nos quedamos justamente en que pues nos embarraron al Pepe Mit, ¿no? Como sí, y a dos gobernadores. Y luego, pero en eso, también a la Anaya, que le dieron sus millonzotes para lo que Anaya dijo, te me detienes y sales de su autoexilio. Eso fue muy interesante porque reapareció en redes sociales luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio L., como le hemos de decir, lo acusó de recibir sobornos. El expresidente del Partido de Acción Nacional y excandidato presidencial, Ricardo Anaya, anunció esta mañana que ya presentó una denuncia en contra de Emilio, por daño moral. Oye, inmediatamente que salió el documento ayer, Ricardo Anaya fue uno de los primeros en pronunciarse y decir que con él iban a topar con la muralla china. Topaban con Mireya. Entonces dijo que iba a hacer acciones legales, que iba a proceder legalmente, y hoy en la mañana, antes no se levantó, ni siquiera se quitó la lagaña, se lanzó inmediatamente a hacer sus denuncias, las hizo. Y pues ya dijo, ahora sí nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué te queda, Ricardo? O sea, aquí, dentro de todo el cochinero este, quedan dos cosas, pues. O sea, una de las dos partes está mintiendo. Eso nos queda clarísimo. Sí. Cualquiera de los dos que sean va a estar bien bueno. El proceso y va a estar bien, bien bueno. Oye, el asunto. Pero ayer vi una crítica y sí es cierto. ¿No están reviviendo tantito a Anaya? Por ahí salió una encuesta en el Reforma que decía de los que voces podrían hacerle frente a la 4T. Ahí anda Ricardo Anaya. Ahora no, lo meten aquí. Es que a la gente le gusta que los blanquitos y que les hables bonito, güey. Les gusta eso a la gente. Hay que recordar que Ricardo Anaya ya libró un asuntillo que tenía ahí con las naves de Querétaro. Entonces, que dijeron que tenía razón. Que no. Y al menos legalmente le dieron la razón a Anaya y ya libró una. Ahora le están echando otra. Dice que con él. Pero se me hace que se quedó con todo el equipo de la campaña presidencial porque sacó de volada el video, No, es que no es solo eso, güey, neta, todo esto trae atrás una cosa bien, bien loca, porque mira, si en verdad se dieron sobornos para el asunto de la reforma energética, todos los que votaron a favor de la reforma energética se convierten entonces en cómplices. Sospechosones. Sí, en sospechosos de haber recibido... Presuntos culpables, dices tú. De haber recibido un moche ahí. Entonces, si te vas... creo que fue el día de antier en algún noticiero por ahí, yo veía la lista de todos los que votaron porque procedía a la reforma. Está toda la élite. Sí, y de todos los partidos. Oye, hay que decir ahorita también, señora, porque usted es la más informada, recuerde que el 7 de septiembre empieza oficialmente el proceso electoral del 2021. Entonces, si se fija aquí, atenuaron a los de Morena, no sale nadie de Morena. Y luego, puro PAN, que es como la antítesis. Pues los priistas, pues qué pobrecitos, ¿no? Ahí andan ahí haciéndose bolas solitos. La costumbre, entonces, ¿no? Es la costumbre, sí, es porque pues Que bueno, mira, hubo ahí un Rolls Royce involucrado también. Y fue es como pegarle un zape al que suena chido su cabeza cuando le das... Oye, es que en estas cosas denunciaron que el presidente Peña Nieto, a través de IGA, la constructora esta famosísima, se hizo un museo
que me dan unas perras ganas de ir. Imagínate lo que no ha de haber en ese museo. De verdad que ha de estar espectacular. Y se entredeja ver que Javidú, el amigo de todo México, le dio un Ferrari que... No, era un Ferrari, perdón. Un Ferrari que pertenecía a López Portillo, me parece. Mira, ¿no? Más, güey, o sea... Es que tiene todos los elementos que te gustan. Esos son regalos, Ricky Moreno, ¿no? Una pinche playera y que me eso trae... Eso voy. Es que imagínate... Vamos a poner los elementos. Si eres rico, ¿qué te comprarías? ¿Qué te compraría Lolo? Un Ferrari, ¿no, Elga? Porque sí, eso es de ricos. Yo me compro con un queso ahí de Chihuahua, Víctor. Ah, ahí te encargo. Ahí. Sí, sí. Mi salchicha menonita, por favor. Oye, pero además nunca se había visto tan humano a Naya con el cubrebocas, ¿sabes? Era como, ¿por qué no se lo puso toda la campaña y no veíamos su sonrisa creepy todo el tiempo? Sí. Ganábamos todos. Es que no me salí con cubrebocas porque en esa situación es necesario, pero bueno, mandó un mensaje, ¿no? De que ahí está presente. Sí, se viven estúpidos con el cubrebocas, pero va. ¿Cuándo no? Yo creo que se lo pudo haber quitado. Pero bueno, vamos a seguir y ahora sí, vamos a regresar ya directamente a la mañanera, que fue desde Zacatecas, donde el presidente, el viajero, el tamborazo. ¿Eh? ¿Marchó? No. Andrés Zacatecas, Manuel, ¿qué es lo que se hace ya? Pues la marcha de Zacatecas. Andrés Manuel López Obrador dio su mañanera desde Zacatecas, acompañado del gobernador Alejandro Tello, quien le pidió al mandatario la liberación de proyectos de infraestructura para el estado de Zacatecas, con el objetivo de reactivar la economía ante la pandemia del coronavirus. Estuvo medio gacho porque el gobernador quería que se hablara de Zacatecas, sí, mi hermano, pero había pasado todo este asunto, sí, no se podía dejar para otro momento. Ay, para la próxima hablamos, sí, de Zacatecas. Luego que regrese. Es el Margarito de los estados. Pobrecito, sí. Mis Zacatecas. Pero igual se aventó una jiribilla, frase con jiribilla, porque hasta insultó y todo, dijo. Sí. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Es que cuando hablas con el coraje, pues sí, sale la mala palabra. Se te calienta el osito, se te calienta el océano. Ni modo, es una multita, le ponemos ahí, ni modo. Sí, básicamente lo dijo cuando algún reportero le preguntó sobre todo este asunto del SAT y el Grupo Modelo, y refiriéndose a que nadie está por arriba de la ley. Ya ven que quieren regresarle un dinerito ahí de impuestos, bien, bien chichos los de Modelo, está bien pues. Pero mira, también AMLO afirmó que la denuncia de Emilio Lozoya, que involucra a expresidentes y exlegisladores, es muy grave y escandalosa. Todo indica que es cierta, ya dijo el presidente, o sea, ya avaló efectiva, sí, es que no es apócrifa, y que es la denuncia. Sí, así es. No, AMLO tenía un sonrisón, sí, o sea... Es que ha tenido días muy malos. Es bonito, güey. Un presidente feliz es un país feliz. Y si le va bien al presidente, le va bien a México. Pero sí, además, qué mal timing. Si hubiera salido esto un día antes, cuando estaba el gobernador de Querétaro enfrente. No, pues mira, yo creo que por eso le echó esa miradita. Acuérdate que se le quedaba viendo así como de... No, por eso. ¿Cómo serás, hocicón? Ella le hizo esa onda. Güey, eran una mirada así de... Míralo, cómo hablas. Pero vas a mover la cola, rata. Además, el presidente dijo que aunque ya leyó la denuncia, todavía no la termina porque son 60 páginas. Sí, 60, pues está cañón. No, no, como no tiene muñequitos, pues está difícil verla, güey. Pero Humberto Ramos, ¿por qué no la ilustras, mi hermano? Sí, para que la pueda ver el presidente, hombre. Sí, es que 63. Que hazlo por tu presidente. Ya todo el gabinete es gente. No, mayor, piénsale, ¿no? La vista cansada, mi Elga. No, sí, trae los lentes, güey. Sí, pues, andas con la vista cansada. Son 60 páginas y ni un muñequito, güey. Así no. Ya, así chiquita, ¿no? Sí. Espérame. Y luego está toda mal escaneada. Sí. Oigan, ándale, sí, luego. Le escaneó Iramo, Memo, quién sabe quién le escaneó. Además, dijo el presidente, me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo, porque sí. Sí, está... fue por eso, seguro. No, sí, es que sí era un documento, hay que decirlo, sí era un documento. No sé, estaba interesante, o sea. Sí, estaba interesante, la verdad es que sí estaba interesante, pero bueno. Además, pero a pesar de que no la leyó toda él, es como Peña cuando estaba leyendo la Biblia, que leyó partes. Pues sí, no toda. Él pidió a que los ciudadanos lean el documento sobre la denuncia del exdirector de Pemex, porque todos debemos estar informados sobre este tema. Este sí, para que veas,
sí le importa que el periodismo fluya, ahí sí, sí. Él está de acuerdo. Está bien, el chiste es leerlo. Nada más pónganle fotos, ¿no? Para que no se haga ahí con pues mínimo, como, es que eso, es como 100 años de soledad, luego te con tanto nombre, ya no sabes es qué hacer. Eso sí, es lo que te iba a decir, porque mira, como sea, pues Peña y Calderón los ubicas. Pero los otros, si no estás muy metido en la polaca, sí te confundes, ¿eh? Ah, pero mira, esto. Ayer quién fue, creo que sí fue Ciro, sí iba poniendo las fotos, porque sí luego tú decías, güey, ese güey, ¿quién es? Pero él iba poniendo, oportunamente ponía la fotito ahí. De editorial, sepan cuántos, editorial, por éntrele, ahí está el negocio. No, Panini, un álbum Panini de el corruptos. Álbum Panini con los nombres, de ¿cuánto transó? Sí, pones cuánto se llevó y la fotografía. Y luego también estaría padre que los que cambiaron de playera, ¿no? De PRI a Morena. Que sería lo mismo. La chapuliniza. Estos, la chapuliniza. Y los puedes poner ahí que el PRI Morena, que es lo mismo, y los pones en una sola página. Y ahí le vas, te cambio mi Barbosa del PRD por mi Barbosa de Morena. Ese está bueno, pero mire, López Obrador reveló que ya se subió al avión presidencial para grabar un mensaje que comenzará a difundirse a partir de lunes para la rifa del 15 de septiembre. Que yo siento que van flojitos en la venta, ¿eh? Van flojitos, sí, no sí. Van a llegar al boletaje. Oye, acá en el chat ya están diciendo que mejor que muchos van a esperar a la película, mejor cuando que pase. Muchos van a ver la película, sí, como sí. El presidente, y nosotros le decimos, señora, ya nos tenemos que ir, ni modo, el tiempo apremia y cuando uno la pasa bien, pasa volando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya saben, nos vemos mañana para seguir con otro Encerrados Pero Informados, último día sin Chumel ya mañana, así que mientras, siga las recomendaciones que siempre le damos, usted quédese en casita, lávese las manitas y sígale mandando esas fotos picositas a Chumel.